Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén súper bien. Sean todos bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Gracias por haber entrado en este video. En este video te voy a enseñar un truco para WhatsApp que probablemente tú todavía no conozcas. Acompáñame hasta el final de este video para que te puedas enterar de qué se trata este truco. Vamos a abrir WhatsApp. Si tú probablemente en el apartado de chat quieres saber, por ejemplo, cuando un amigo hace esto, es decir, que mira tu foto de perfil, pues quieres saber qué amigo ha visitado directamente o que ha visto tu foto de perfil de WhatsApp, pues fácilmente lo puedes hacer. Fíjense que yo tengo una aplicación que me ha funcionado a la perfección, y cuando tu amigo haga esto, es decir, que cuando mire tu foto de perfil, pues fácilmente lo puedes saber tú qué amigo ha visto lo que es tu foto de perfil. Es decir, que este video no tiene nada malo, lo realizo con fines educativos. Únicamente si quieres saber si tu amigo directamente mira tu foto de perfil de WhatsApp, como tú puedes ver, yo la estoy viendo en este momento. Si tu amigo hace esto, pues lo puedes hacer fácilmente con esa aplicación. Con este truco oculto directamente, solo vamos a presionar lo que es el icono de WhatsApp. Lo tenemos presionado y aquí, como puedes ver, sin abrir WhatsApp, te salen los tres contactos más recientes o con los que más se platica directamente lo que es en WhatsApp. Y con este truco se tiene que ver muchas cosas. Uno es el tiempo de conexión, los tipos de mensajes que se intercambian entre la persona, y también tiene que ver el tiempo que se está en la aplicación de WhatsApp con ese contacto. Porque no son los últimos tres contactos, eso sí, no son los tres últimos tres contactos, y te voy a dar la prueba. Como puedes ver, entrando a la conversación, yo tengo otras conversaciones muy diferentes a las que tengo directamente en el apartado principal de WhatsApp. Como puedes ver, Marcela está primero, Henry segundo y Lucía por la parte de tres. Y tocando lo que es la aplicación, te sale José, Lucía y Henry, que son los contactos más frecuentes con los que se intercambian mensajes, tiempo de conexión, última hora de conexión, no se podría decir así. Tú has visto con quién es el que me he compartido los últimos mensajes y no aparece en la parte de acá. La aplicación recomendada en la descripción de este video o en el primer comentario. Ahí lo dejo fijado para que vos te la descargues gratis en tu teléfono celular. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.